Muy buenas tardes, bienvenidos al canal de la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía. Hoy contamos con la presencia nuevamente de Guillermo Bosch. Te agradecemos de nuevo por hacerte disponible para esta charla muy interesante que es ¿Dónde está la compañera de nuestro Sol? Y como hacemos siempre antes de comenzar la charla y hablarles un poquito de Guillermo, les contamos brevemente que la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía es una asociación civil sin fines de lucro con el principal objetivo de difundir la astronomía. Si bien quizás ya saben que muchas actividades se reanudaron en la sede social, continuamos con las charlas y conferencias gratuitas en este canal, que de paso los invitamos a que se suscriban y para estar al tanto de nuevas conferencias y demás actividades de nuestra asociación, los invitamos a seguirnos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Van a encontrar un link para donaciones también y la tienda virtual. Todos los links van a estar abajo en la descripción del video. Ahora sí, les contamos un poquito de Guillermo. Él nació en Buenos Aires, estudió astronomía en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de La Plata, realizó su doctorado en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, es profesor de la Universidad Nacional de La Plata e investigador independiente del CONICET. Sus intereses en investigación astrofísica abarcan desde las estrellas binarias masivas en cúmulos de nuestra galaxia hasta las galaxias de formación estelar violenta en el universo cercano. Presidió la Asociación Argentina de Astronomía y actualmente es el representante argentino ante el Comité Directivo del Observatorio GEM. Bueno, la duración de la charla va a ser aproximadamente de una hora, más o menos, y si quieren ir haciendo preguntas o dejar comentarios, les aconsejamos que los hagan en menti.com. Pueden dejar comentarios en el chat de YouTube, pero es más cómodo y así no se pierden las preguntas. Si los hacen en Menti, van a ver un código en el banner durante la charla para ingresar y las vamos a leer al final, ¿sí? Muy bien. Todo tuyo, Guillermo. Muy bien. Bueno, gracias, Marila. Bueno, vamos a, pero confirmame si está viendo bien la pantalla. Así listo, que, ahí se ve la pantalla. Perfecto. Bueno, un poco la idea, de esta charla, ¿no? Cada tanto es bueno, o sea, salir un poco de lo solamente contar en lo que uno está trabajando. Siempre surgió por estas preguntas que uno le hacen, ¿no? O sea, gran parte de, sobre todo del inicio de mi carrera era trabajar mucho con, ¿no? Como decía María al principio, trabajar con estrellas binarias masivas, ¿no? Y entonces uno, nuestra meta, trabajar con estrellas binarias, buscarlas en las compañeras a estrellas conocidas, ¿no? Y uno de los resultados que habíamos encontrado era el hecho de que realmente prácticamente todas las estrellas, sobre todo masivas, nacen como sistemas, ¿no? De múltiples, ¿no? Dos, tres o cuatro estrellas en un mismo, ¿no? Orbitando una alrededor de la otra. Entonces uno siempre le preguntaba, ¿no? Bueno, entonces que cuando uno hablaba de esto, uno decía, amor, ¿y por qué el Sol está solo? ¿Por qué el Sol solo tiene planetas, ¿no? Entonces siempre quedaba, ¿no? Esa duda, o sea, ¿el Sol es un bicho extraño que está solo o es un proceso natural, ¿no? Y es una pregunta que la astronomía se la ha hecho, ¿no? Permanentemente. Entonces, un poco para tratar de encontrar una respuesta o contarles, ¿no? O sea, a dónde estamos en este momento con respecto a esta pregunta, ¿no? La idea de hoy es contarles un poco lo que sabemos, ¿no? Y entonces, una de las primeras cosas es, aspectos para ver es eso, estudiar cómo se forman cómo es que el proceso de formación puede, ¿no? Derivar en más de una componente, ¿no? Entonces, vamos, como decimos esto, ¿cómo nacen, ¿no? las estrellas? Eso, o sea, el proceso de formación, el detalle, ¿no? Es todo lo que sabemos, siempre fue un proceso, ¿no? bastante incremental, ¿no? a lo largo de los años, ¿no? Lo primero que se identificó, ¿no? como lugar de estudio son los que se, ¿no? No en vano llamamos regiones de formación estelar, ¿no? Dentro de las galaxias, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de las galaxias, siempre hay regiones en particular donde nacen las estrellas, ¿no? Y esto es interesante siempre para recordar, ¿no? Como tener una idea que las estrellas en general siempre nacen, o sea, juntas, nacen en, en,
nacen en lo que se conoce en su momento como esos cúmulos jóvenes, ¿no? Entonces, y esto se da porque realmente para que una estrella se forme, ¿no?, a partir de ese material, el material tiene que ser un gas muy denso, ¿no?, y muy frío, ¿no? Entonces, el lugar, el hábitat natural, ¿no?, donde se van a formar las estrellas son las nubes moleculares, ¿no? O sea, nubes muy densas, ¿no?, o sea, en la cual el material está en forma, ¿no?, forma molecular. Lo cual, digamos, no es sencillo, ¿no? La radiación de fondo, ¿no?, de alta energía tiende a disociar, ¿no?, las moléculas y el gas estar en estado atómico. Entonces, estas nubes, ¿no?, moleculares, que son los reservorios de gas de donde se van a formar las estrellas, no están en cualquier lugar, ¿no? Entonces, es en estas regiones, ¿no?, donde se estudia, es donde se encuentran, ¿no?, donde siempre históricamente se encontraron las estrellas jóvenes. Siempre que uno veía un grupo, un cúmulo de estrellas jóvenes, siempre tenía asociado este material, ¿no?, que mientras trabajábamos en el rango óptico, ¿no?, o sea, mirar, ¿no?, en la misma longitud onda que la que ven nuestros ojos, el material molecular se distingue solamente por lo que tapa la luz, ¿no? O sea, esto, fíjese lo que es la, o sea, en esta imagen, ¿no?, con toda una nebulosa con gas que emite, y el contraste, ¿no?, de estos pilares, estas columnas de gas molecular que no dejan pasar la luz que está atrás, ¿no? Entonces, esto ponía una traba muy importante para estudiar, ¿no?, qué es lo que estaba ocurriendo adentro de estas nubes, ¿no?, cómo se estaban formando las estrellas ahí si precisamente no podemos ver lo que pasa. Entonces, ¿cuál fue uno de esos primeros indicios? Diciendo, bueno, en estas regiones, ¿cómo podemos encontrar las estrellas que están naciendo, ¿no? Entonces, los primeros indicios vinieron a partir de estos que se llaman jets, ¿no?, o chorros de gas ionizado, ¿no?, que se detectaron, se ven, son visibles en el óptico, ¿no?, desde las primeras épocas que se hicieron imágenes, ¿no?, en filtros que resaltan la presencia de estos objetos. Y entonces, lo que se veía un fenómeno raro, ¿no?, una columna, ¿no?, o es algo muy, muy colimado, muy angosto, con gas muy ionizado, con altos grados de ionización, o sea, había mucha energía metida ahí. Entonces, con cierta visión, ¿no?, de avanzada, ¿no?, se pudo asociar a que este chorro de gas, ¿no?, que si lo ven en la imagen, se ve desde la zona central hacia, ¿no?, hacia la esquina inferior izquierda, y uno comparativamente que sale hacia la esquina superior derecha, mucho más tenue, ¿no? Pero esto se asoció, ¿no?, con el material que era expulsado, ¿no?, por esa estrella en formación, ¿no? Algo que durante décadas no tuvo una comprobación observacional, pero esta idea, esta simetría, esta distribución geométrica, ¿no?, llevaba a pensar que el proceso, ¿no?, de formación estelar tenía que incluir un disco donde el material de esa nube molecular iba colapsando, ¿no?, hacia un disco, y ese disco luego iba a formar la estrella. Entonces el material podía escapar por los polos de esa configuración. Entonces, con esto, ¿no?, es entonces que se realizaron los primeros modelos, ¿no? Como les decía, a lo largo de las décadas, no nos vamos a detener mucho, ¿no?, más allá de algunos gráficos que uno toma, ¿no?, en los cuales, solamente para mostrarles cómo van haciendo los modelos, intentando, ¿no?, con estas curvas de densidad, ver cómo se va colapsando todo, ¿no?, en un disco. Hay un montón de conceptos, de requerimientos que tener en cuenta, de presión del gas, de presión de la radiación y los campos magnéticos, que son los que juegan un rol muy importante, pero se llega, ¿no?, a una idea de una configuración más o menos común para todos los procesos de formación estelar, en la cual entonces está la estrella en formación y tiene esta banda gris, es un disco de acreción donde el gas primero colapsa ahí y luego es acretado por la estrella, ¿no? Entonces es en esta dirección vertical donde salían, ¿no?, esos chorros de material, ¿no?, que escapaban esta zona tan oscura y tan opaca, y los podíamos ver.
Entonces, esto, como les decía, fueron modelos que se desarrollaron durante un montón de tiempo, que podían explicar todo lo que veíamos, ¿no?, como subproductos de ese proceso, ¿no? Como les decía, ¿cuál era el problema, no? La gran limitación, como decíamos, no podíamos ver dentro de la nube molecular, sobre todo no podíamos ver con esa resolución, el detalle que podemos ver en el óptico, ¿no? Los radiotelescopios, o sea, la radiación de longitud de onda de radio, sí puede atravesar el material, podemos ver lo que hay adentro, pero también tuvo que pasar muchas décadas de evolución en los instrumentos que trabajan en esa frecuencia, en esa longitud de onda, para que pudiéramos ver con detalle. Primero se pudo empezar a ver los discos, luego se puso a pensar como a ver algunos indicios de que realmente el disco estaba, ¿no? Y luego eso siguió evolucionando, ¿no? No vamos a recorrer toda la historia, ¿no?, que no vale la pena, sino vamos a ir a los datos más lindos y más nuevos, ¿no? Como uno de los ejemplos, ¿no? Entonces, en la izquierda, ¿no?, en la esquina, así en esta superior izquierda, lo que tenemos es, en estos códigos de colores, ¿no?, muy lindos, es justamente esos jets, ¿no?, visibles. En este caso es en gas molecular, pero no importa. O sea, trazan lo mismo que veíamos en el óptico, ¿no? O sea, un jet para un lado. Acá, como el gas molecular no sufre de absorción, podemos ver bien para un lado, ver bien para el otro. Pero si vemos, ¿no?, en la zona central, ahora con el arreglo de radiotelescopios de ALMA, ¿no?, que están ahí en la puna chilena, se puede tener con ese arreglo una imagen de qué es lo que está ocurriendo en esa zona, ¿no?, tan oculta, ¿no?, viéndolo en estas frecuencias en las que observan esas antenas. Entonces, lo que se pudo tener una imagen realmente es de ese disco de polvo, ¿no?, que lo llaman, ¿no?, como la hamburguesa, ¿no?, pero es básicamente porque vemos como más caliente en la parte de afuera, mientras una banda central todavía la absorción es mucho más fuerte, ¿no? Pero, entonces, hay varias cosas interesantes, ¿no?, para ver. Una es para recalcarles, ¿no?, que la estrella central realmente está dibujada como un asterisco, precisamente porque los radiotelescopios estos de ALMA están especializados en ver gas caliente, ¿no?, pero no necesariamente pueden ver la estrella en sí, ¿no?, que emite en otras regiones del espectro. Y lo otro interesante, que está puesto como referencia, ¿no?, que vale la pena siempre tener en mente, es una escala, un gráfico, ¿no?, a escala de nuestro sistema solar hasta la órbita de Neptuno, ¿no?, y fíjense cómo este disco es comparable, ¿no?, siempre con esas escalas. Uno de los datos más nuevos, ya que estamos mirando esta idea de este sándwich, de este disco grueso, ¿no?, de gas molecular, es que con estos instrumentos como los de ALMA no solo podemos verlos, sino que también podemos medirle las velocidades en cada una de estas porciones, y realmente puede verse, o sea, midiendo, ¿no?, por efecto Doppler, por el corrimiento pequeño, ¿no?, de esas longitudes de onda, cómo el disco realmente está rotando, ¿no? O sea, estamos, ¿no?, por suerte, ¿no?, el avance en los instrumentos nos llevan no solo a poder verlo, sino a analizar el detalle de él. Entonces, como les decía, todo lo que los modelos proponían en base solamente a explicar el chorro de gas ionizado, realmente a medida que van avanzando la calidad de los instrumentos, el nivel, la resolución espacial y la capacidad de detección de estos instrumentos, ese modelo está realmente cada vez más robusto, ¿no? Va siendo confirmado por observaciones. Y bueno, y a modo, o sea, como decía, este es un caso en el que estamos viendo, ¿no?, como de costado el disco y vemos el chorro. En el lado derecho, ¿no?, de la pantalla, lo que tenemos es distintos ejemplos de observar ese disco de formación visto realmente desde, como si lo viéramos desde arriba, ¿no?, desde el polo. Entonces, tenemos otra vez la estrella central, ¿no?, realmente invisible en estas imágenes, ¿no?, precisamente por la frecuencia a la que están trabajando los detectores, pero bueno, tenemos
distintos discos que se han encontrado. Un disco bastante uniforme con algunas bandas en las que no hay material, ¿no? Donde empieza a estar algunos pequeños huecos, o algunos otros en los que dentro de ese disco ahí empiezan a verse como algunos grumos preferenciales, o sea, podrían interpretarse más como la formación. Acá realmente lo que vemos es que el gas está más caliente, ¿no? Puede ser o por aglomeración o por alguna fuente, ¿no? Que los está calentando. Y en este ejemplo, o sea, que es uno de los que más nos interesa justo para la charla de hoy, realmente es que no solo tenemos esas, en todo ese ejemplo de disco grande hay dos subdiscos, ¿no? Vale la pena resaltarlo por las dudas, ¿no? Para que no se quede con la idea, no estamos viendo las estrellas, sino como dos pequeños discos de acreción de cada una de las estrellas en sí, ¿no? Y esto, el resto del gas, ¿no? Que, si lo ven, ¿no? El anillo de gas y como esta parte que está más cercano a la estrella, justo una de las estrellas, es que se ve más caliente. Pero esta es una de las primeras fotos espectaculares, ¿no? De tener el proceso de formación, ¿no? Tener una foto de un sistema binario en formación, ¿no? Es ver realmente, ¿no? Esta idea de que estos sistemas binarios nacen, ¿no? Nacen como tales. Entonces, lo que nos queda es un poco, nos quedaba pendiente en función de decir, bueno, ¿cómo es que pasamos, ¿no? de esos distintos escenarios posibles, ¿no? Tenemos un disco que por algún efecto como de rotación, ¿no? Lo que sería, en vez de tener una única estrellita, la rotación de ese sistema hace que se elongue, ¿no? Así como en una, como si fuese una gota o una burbuja, ¿no? de jabón, que la hacemos girar y por rotación se elonga y terminan separándose en dos. Esa es una hipótesis que se había planteado, ¿no? Como la conocida como la fisión binaria. Pero bueno, cuando la gente que trabaja en esto, o sea, hizo los modelos, las simulaciones, y en realidad el problema es que, a diferencia de gotas o de burbujas, o sea, las estrellas tienen otras leyes de densidad, y entonces este fenómeno, o sea, realmente no puede explicarlo. O sea, no se forma a partir de una estrella que, como rotaba muy rápido, se transformó en dos, ¿no? Entonces, el mecanismo que mejor funciona es lo que se conoce otra vez como la fragmentación de la nube. Entonces, esto que también lo que vemos son simulaciones, ¿no? De gas en procesos de tipo de colapso, y en el que se identifica con un pequeño, ¿no? cuadradito negro lo que se transforma en una, que se conoce como una partícula que va a atraer un montón de masa, ¿no? Como si fuese un grumo que luego va a colapsar en un objeto puntual. Y entonces, como aún a partir de un primer momento en el que hay, ¿no? Después de 17.000 años de esa etapa de evolución, teníamos originalmente una, pero unos miles de años luego se forma un pequeño grumo, ¿no? adicional, el cual va a empezar a acretar también materia por su cuenta. Esto es lo que vemos en un lado, es visto desde arriba, esto es como visto de costado, ¿no? Justo pensando en las dos imágenes que veíamos antes, ¿no? De los dos ejemplos, que eran objetos distintos, ¿no? Pero sí, bueno, si lo vemos de arriba, vemos el disco; si lo vemos de abajo, ¿no? lo veríamos así elongado, con una o con dos ya objetos formados. Entonces, volviendo, ¿no? Como les decía al principio, esto es hoy en día, ¿no? lo que en la investigación en astronomía tenemos como escenario, ¿no? Es ese proceso, como les decía al principio, el proceso de formación de binarias es común. Y se hace, o sea, y ocurre fuertemente en esas primeras etapas, ¿no? de formación, ¿no? Entonces, el hecho de que esa nube que colapsa forme una binaria, teniendo en cuenta que las nubes no son nubes perfectas, todas uniformes, ¿no? como decimos, de materia molecular perfectamente tamizada, ¿no? y bien pareja, sino que la nube suele tener grumos, es natural esperar que algunos de ellos formen una o dos, ¿no? una, dos o tres componentes más, ¿no? De acuerdo a las condiciones.
Entonces lo que nos quedaba es decir, bueno, entonces sí es tan frecuente, ¿no? O sea, ¿qué pasó con nuestro Sol? ¿Tenemos compañera, ¿no? ¿Tuvimos compañera? ¿Dónde está? Entonces, ¿no? Me quedo con esta imagen, ¿no? O sea, siempre, ¿no? De referencia, ¿no? De este sistema, o sea, de este sistema observado. Entonces, esa pregunta, o sea, ¿hay algún indicio? ¿Tenemos alguna compañera ahora? ¿No? O sea, desde hace tiempo, como siempre, ante cada telescopio nuevo que aparece, porque observa objetos más débiles, porque observa más lejos, porque, por cualquier cosa que sea, siempre está, ¿no? La pregunta, alguien en la comunidad siempre está pendiente de eso. Entonces hoy vamos a hablar del último intento, ¿no? Les cuento, pongo acá el título como referencia para que vean que este es del 2014, ¿no? O sea, hasta hace, o sea, solo como para siempre mantener el hecho de que en la comunidad uno no se confía con que nadie encontró una compañera hasta ahora. Aparece algo nuevo y siempre hay un grupo de investigadores que sale a ver si encuentra esa compañera. Entonces, estrellas, si uno lo piensa, similares a nuestro Sol, o sea, otro Sol parecido a nuestro Sol, o sea eso ya hace tiempo que sabemos que no hay, o sea, ¿no? Porque lo deberíamos poder ver, ¿no? con telescopios medianos, ya, ¿no? O sea, y sus efectos deberían ser fácilmente visibles. La opción que quedaba, siempre y quedaba ahí flotando, era, bueno, ¿qué pasa si la compañera era una estrella de muy baja masa, muy, muy, por un lado débil, por otro lado muy tenue en el óptico, o sea, que emite muy poca radiación? Entonces, y tampoco sabríamos dónde ir a buscarla, ¿no? Entonces, desde que se publicaron, hay un satélite infrarrojo que publicó un relevamiento de todo el cielo, ¿no? Un relevamiento conocido como el WISE, ¿no? Pero es una sigla que viene de realmente un explorador que mapea todo el cielo en el infrarrojo. Entonces la gente salió a decir, bueno, si existiera una de estas conocidas como enanas marrones, ¿no? Tienen distintos nombres, pero lo que importa es que tiene que ser una estrella tan chica que es muy débil y que emite solamente en el infrarrojo, ¿no? Prácticamente. Entonces, se usó eso, se salieron a buscar todos los objetos que tenían un movimiento propio importante, ¿no? Porque si la estrella es compañera nuestra, nos vamos a mover uno alrededor del otro, ¿no? Así que deberíamos poder verla. Y entonces se tomaron todo el trabajo de encontrar las estrellas que podían obedecer esa condición mínima. Dentro de ellas se buscó el candidato más probable, que está acá marcado en un círculo rojo, se le hizo los estudios más profundos, o sea, con análisis detallado de los colores y los brillos y demás, y realmente se descartó. O sea, al día de la fecha, o sea, no hay observada con ninguna técnica que tengamos en el momento, ¿no? Estrella compañera. O sea, hoy el día, nuestro Sol está solito. Pero bueno, volvemos a la idea anterior, o sea, ¿tuvo compañera al nacer? Bueno, eso es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Capaz que sí, ¿no? O sea, eso no, o sea, realmente uno no puede descartarlo eso, ¿no? Y uno trae a colación unos sistemas cuando uno va a estas regiones de formación estelar, ¿no? Como en Orión, ¿no? Donde está esa nebulosa con tantas estrellas jóvenes. No es nada raro encontrar sistemas de hasta 6 componentes, ¿no? Que se creía de entrada, ¿no? Se creía que era una estrella, después cuando mejoraron se encontraron un par de compañeritas más lejos y una cuarta, pero con mejores datos, esta estrella que se creía que era una sola, en imágenes se pudo resolver como dos, con procesos de post-análisis, y una de ellas, la más intensa, además por espectroscopía se sabe que es un sistema binario. Entonces, no es, o sea, realmente, como decíamos al principio, sistemas múltiples son frecuentes, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta importante a cuando uno ve esto y trabaja en regiones de formación estelar y dónde estamos nosotros parados ahora, ¿no? Entonces, estamos parados ahora en un Sol que ya es, ¿no? Ya es una estrella entrada en edad, madura, ¿no? De
de miles de millones de años, ¿no? Entonces, esto que estamos mirando ahora realmente es cuando la formación estelar recién está ocurriendo, 1, 2, 3, 10 millones de años después del proceso, ¿no? Pero hay un largo camino desde ese momento a lo que vemos ahora. Y entonces, el más importante es realmente que en esa región, en esas regiones tan jóvenes, hay muchas estrellas en un volumen muy chico, ¿no? O sea, ¿se acuerdan cuando le dije al principio el Sol, como la mayoría de las estrellas, nació en esos entornos, ¿no? Con mucho gas, muy rico en gas, que forma centenares de miles de estrellas en ese lugar, en ese volumen tan chico. Pero entonces es inevitable, haciendo esa alta densidad, que las estrellas, esas estrellas recién formadas tengan como encuentros cercanos, ¿no? Unas con otras. Y eso realmente las afecta mucho. Fíjense, esto es como referencia, ¿no? Realmente esto es una región de formación estelar en la nube mayor de Magallanes, no me acuerdo el número, pero bueno, es realmente una región muy joven con todas estas estrellas apiñadas. Un volumen parecido, si uno mira en el Sol, realmente cada uno de estos puntitos amarillos o de color es todo lo que hay, ¿no? O sea, comparado, ¿no? Lo que es el entorno nuestro comparado a un cúmulo, realmente es una zona, ¿no? Realmente muy, casi desértica, ¿no? Entonces, cuando uno simula lo que llama las probabilidades de encuentro en función de la edad del cúmulo, y esto es solo ¿no? hablando en millones de años, ¿no? En el primer millón de años es donde se produce la mayor cantidad de esos encuentros. Y el efecto que tiene es interesante desde dos puntos de vista, ¿no? Acá está una versión así muy historietística, ¿no? Un cómic de cómo es la evolución a lo largo del tiempo. Si cada uno de estos era nuestros, por simplicidad, sistemitas triples, ¿no? Cada uno de estos tiene tres estrellas. Cuando estos sistemas empiezan a encontrarse entre sí, lo que se produce es que muchas veces una de esas, la estrella menos masiva o la que está, como se llama, se conoce como menos ligada, esa estrella se rompe del sistema y se pierde, ¿no? Y nos queda, y las dos que quedan, por eso están en estos dibujos más, como más cercanas entre sí, ¿no? Como el sistema pierde energía, las dos estrellas que quedan más cercanas entre sí. Este es un esquemita muy sencillo, pero a lo que vamos viendo es que este proceso, a medida que se van repitiendo los encuentros en esta edad temprana del cúmulo, que es, ¿no? Es en esos primeros millones de años, lo que se produce es eso, que se pierden no solo estrellas sueltas, sino que en algunos encuentros se pueden hasta perder sistemas binarios, ¿no? Que al desligarse son realmente eyectados del sistema, ¿no? Y van generando el efecto este inevitable de que de un número muy grande de estrellas, nos termina quedando, a medida que el cúmulo va creciendo, ¿no? Nos va quedando menos estrellas, ¿no? Y muchas de ellas se van, ¿no? Se van perdiendo y mezclando en el fondo, ¿no? Esto es un fenómeno, ¿no? Que pensando, ¿no? Si se fija, nosotros estamos ahora, o sea, solos, aislados, o sea, sin muchas estrellas cerca, y en algún momento el Sol estuvo en alguno de estos, un cúmulo como estos, o más grande o más chico, ¿no? O sea, lamentablemente, ¿no? O sea, si uno pudiera ver el cúmulo, la región de formación de Orión, o este mismo cúmulo, ¿no? Muy probablemente dentro de 200 o 300 millones de años, lentamente, ¿no? Las estrellas se irían cada una yendo por su lado, el cúmulo empieza a disolverse, ¿no? Y lo que nos queda es, o sea, la población del disco, ¿no? Desparramada cada uno por su lado, ¿no? Entonces, ese proceso, ¿no? Si uno lo piensa, probablemente es, aún en el caso, ¿no? Si el Sol hubiera nacido como parte de un sistema, en esa edad muy temprana podría haber perdido su compañero. Y ya, vaya uno a saber a dónde está, ¿no? Si la tuvimos en algún momento. Pero lo otro interesante que nos queda es, que, como para comentarles, es encontrar algún tipo de efecto que haya generado. O sea, si queda, ¿no? Nos queda alguna huella, ¿no? De eso.
Y es interesante porque es un trabajo, o sea, relativamente nuevo, creo que sí, fue del año pasado, ¿no? Publicado, en el cual la gente que trabaja con las órbitas, ¿no?, de todos los objetos del sistema solar, y que estudian sobre todo el comportamiento de la nube de Oort, ¿no? Esta nube de pequeños planetesimales o asteroides que están, o sea, realmente bien en la parte, ¿no?, en el límite exterior, ¿no?, del sistema solar. La gente que trabaja y estudia el comportamiento de las características de las órbitas, han postulado, ¿no?, como le decía, el año pasado, el hecho de que si pensamos en la evolución de un sistema, del sistema solar solamente con el Sol como única estrella, hay muchas características que son difíciles de explicar, ¿no? O sea, no es mi rama de la especialidad, o sea, no es especialidad, o sea, pero es interesante ver que para lo que nos interesa, ¿no?, en la charla de hoy, es que ellos proponen que si hubo una estrella compañera, ¿no?, que estaría ubicada entre el Sol, o sea, adentro, entre el Sol y la nube de Oort, y hubiera resistido a estos encuentros que le contaba, ¿no?, que les contaba al principio, al menos que haya subsistido por esos unos 100 millones de años, y luego hubiera sido eyectada en algún encuentro, ese modelo podría explicar mucho mejor lo que estamos viendo ahora. Y es más, según dicen ellos, hubiera favorecido, ¿no?, la captura de este famoso, ¿no?, planeta 9, ¿no?, que postula, ¿no?, que postula la existencia, otra vez también por cómo se comportan, ¿no?, otros objetos del sistema solar, ¿no? Entonces, esto me pareció interesante, ¿no?, como corolario, ¿no?, porque volviendo, ¿no?, a esta pregunta inicial, ¿no?, diciendo, o sea, en qué, ¿no?, realmente, en dónde estamos, ¿no?, hoy en día, ¿no?, o sea, como alguien que trabaja con estrellas binarias y postulamos siempre el hecho de que la formación de estrellas binarias es la regla, ¿no?, para la mayoría de las estrellas, si bien, como decimos, no tenemos compañera hoy, es interesante ver esta gente que les contaba de este trabajo, este es un grupo muy activo y está planeando nuevas observaciones sobre estos objetos menores como para poder reforzar, ¿no?, la hipótesis de la presencia de esa estrella compañera. Así que, bueno, en resumen, ¿no?, porque siempre trato de evitar de comerme todo el tiempo y que después no quede tiempo para preguntas, ¿no?, les dejo así como un mínimo resumen, ¿no? Realmente, como les decía al principio, ¿no?, o sea, estrella compañera de nuestro Sol, o sea, no hemos, como digo, la frase con cuidadosa, es decir, al día de la fecha, no hemos detectado la existencia, ¿no?, ni indirectamente, ¿no?, que esté en este momento, ni por cualquier método que querramos, ¿no?, de ir a buscarla, ¿no?, como les decía, no la podemos encontrar. Y bueno, pues si bien, ¿no?, el proceso de formación estelar sugiere que es posible, o sea, no podemos descartar el hecho de que haya tenido una compañera en su juventud, pero lamentablemente los encuentros en esa etapa joven de la región en la Nursery, es en donde creció, es altamente probable que la haya perdido si la tuvo, ¿no? Y esto que les mencionaba recién al final es interesante ver, ¿no?, como si proponen este grupo o algún otro, ¿no?, o sea, alguna huella que quedara, ¿no? Eso creo que sería la chance más firme que tendríamos hoy en día de decir, bueno, encontremos el efecto que esta compañera que tuvimos alguna vez haya quedado residual. Y como digo siempre, la búsqueda nunca termina, ¿no? O sea, hay una frase
que decía siempre mi directora cuando empecé a trabajar era, ¿no? Con respecto a las estrellas binarias, que decía, uno nunca puede demostrar que una estrella no es binaria, solo que sí. Así que, bueno, quedo dispuesto a preguntas sobre esto, sobre cosas que rozan este tema. Así que muchísimas gracias por la atención. No, gracias a vos. La verdad que es un tema súper interesante, incluso para los aficionados cuando empezamos a estudiar estas cosas también, ¿no? Nos hacemos la misma pregunta, ¿tendrá alguna compañera el Sol? Te dejaron varias preguntas, hablando de cúmulos, de estrellas binarias, las vamos a ir leyendo. Mientras, si quieren, pueden ir dejando sus consultas, todavía tienen tiempo. Te leo la primera, dice, ¿qué relación habría entre cúmulos de estrellas, galaxias espirales, elípticas e irregulares? ¿Son distintos estados de la vida de una galaxia? Bueno, cúmulo, o sea, habría como que separarlo, ¿no? O sea, cúmulos por un lado y después esos tres tipos de galaxias, ¿no? Son como, realmente, ¿no? Se habla, ¿no? Espirales, elípticas, irregulares, ¿no? Creo que mencionaron las tres. Hay una, son, las distinguen, o sea, si uno las mira de por sí por separado, son objetos realmente distintos. Hay una idea, puede haber una idea, o sea, siempre tenemos en cuenta que, o sea, las galaxias se han ido construyendo por acumulación, ¿no? De subsistemas, ¿no? Pero entonces sí se tiende a pensar, o sea, en general las galaxias de tipo irregular, como nuestro satélite, ¿no? Las nubes de Magallanes, son galaxias muy jóvenes, son galaxias las que conocemos, ¿no? De muy baja masa, pero tienen una formación, una tasa de formación estelar interesante, ¿no? Son galaxias muy activas, ¿no? O sea, pensando no solamente en nuestro, comparando, ¿no? La Vía Láctea y las nubes de Magallanes, la nube mayor de Magallanes tiene, ahí volviendo, tiene un cúmulo estelar supermasivo que es el lugar de formación estelar más activo, o sea, más activo de prácticamente de todo nuestro grupo local, ¿no? Entonces, la nube, o sea, esa región de la nube mayor de Magallanes está formando estrellas a una tasa que en ningún lugar de nuestra galaxia estamos formando, ¿no? Entonces, eso es siempre interesante. Y en general después, y también las galaxias espirales son como la nuestra, ¿no? Son galaxias que están formando estrellas en ese disco, en esos brazos espirales. Y siempre trato, ¿no?, de vincular con el primer objeto, ¿no? Estos cúmulos estelares, pensando en los cúmulos jóvenes, ¿no?, son los que precisamente se encuentran en los brazos de esas galaxias espirales, ¿no? Como esa región de las galaxias espirales es preferentemente donde se están formando estrellas, si uno grafica la ubicación de los cúmulos jóvenes en una galaxia, van como trazando esos brazos espirales. Las galaxias elípticas, ¿no?, la mayoría, pero hay de todos los tamaños, ¿no?, desde las galaxias elípticas grandes, que son, ¿no?, muchísimo más masivas que la nuestra, que las espirales, hasta galaxias elípticas enanas. O sea, hay para gustos, ¿no?, para todos los gustos en tamaños y en masas. Pero sí, lo que tiene de diferencia es que en general, o sea, ya no tienen formación estelar activa, ¿no? Son galaxias muy lindas, muy elípticas, pero llenas como de estrellas. No hay, tienen cúmulos globulares, de los cuales prácticamente no los, trato ni siquiera de no mencionarlos porque no tienen nada que ver con los cúmulos que estuvimos hablando ahora, ¿no? Pero por eso, digamos, pero cúmulos como estos, como Orión, como este que les mostraba en la nube mayor, de esos no tienen. O sea, es como que ya pasó, ya terminó su formación estelar, ya cesó hace mucho. Entonces, digamos que de los que estamos hablando, cúmulos como los que le estamos, de los objetos de la charla de hoy, de esos no tienen, ¿no? Entonces eso es lo muy distinto, ¿no? O sea, obviamente, cuando si uno busca así formación estelar fuerte, uno la encuentra en las irregulares o en algunas
en algunas de las espirales, ¿no? Dependiendo de los subtipos, pero hay cierta correlación con eso, ¿no? Sí, me imagino tal vez que la pregunta haya apuntado un poquito más a los cúmulos globulares más que a los abiertos. Claro, pero los cúmulos, claro, los cúmulos globulares son como, por eso son, uno siempre, cuando uno leía, empezaba a leer cosas de astronomía, o aún en las primeras materias, ¿no? Cuando uno cursaba, siempre se los ve juntos, hay cúmulos abiertos y cúmulos globulares, lo cual comparten, lo único que comparten es el nombre, ¿no? Son objetos tremendamente distintos, ¿no? O sea, sobre todo para siempre, como digo, como para darles una idea, la gran mayoría de todos los cúmulos jóvenes que conocemos, los que vemos en nuestra galaxia, Orión, todos los que ustedes quieran, o el que, como decía, el que les mostraba en la foto de la nube mayor, todos esos se van a disolver, o sea, no van a llegar a ser cúmulos globulares, ¿no? O sea, los cúmulos jóvenes que vemos, o sea, casi todos, prácticamente el 99%, ellos se disgregan. Y las estrellas van a terminar rellenando el material, ¿no?, en interbrazo a medida que eso vaya ocurriendo. Entonces, en ese sentido son bichos muy distintos, ¿no? O sea, los ponen juntos, pero es un error conceptual a veces, que se repite, ¿no? Son objetos, uno no, casi no tiene nada que ver con el otro. Sí, se me viene a la mente como una nebulosa planetaria, ¿no? Que tampoco, pero bueno. Ah, bueno, sí, también, eso es nebulosa nada más, de planetaria, o sea, también eso sí, eso no lo entiende, como esos nombres viejos, como muchas nebulosas planetarias tienen su gas caliente relleno, ¿no?, de las llenas, ¿no?, las que se conocen como plenas. Entonces, bueno, desde lejos un telescopio parecía un planeta, claro, ¿no?, pero es lo único que tiene, o sea, pero bueno, heredó ese nombre y ahí están. Bueno, volvamos un poquito a estrellas binarias. Acá te hacen una pregunta que es si las estrellas binarias tienen tamaños similares. Las componentes de un sistema binario sí son estrellas prácticamente iguales que si estuviesen solas. Hay solamente muy pocos casos de unos sistemas que están realmente muy cerrados, muy cerca una de otra y realmente influyen, ¿no?, en sus distintos estados evolutivos, ¿no? Algo, el hecho de que estén cerca entre sí, una afecta a la otra, pero en sí, salvo esos casos muy, muy, muy particulares, o sea, ambas estrellas en un sistema de estos sistemas binarios viven, crecen y se desarrollan como si estuviesen solas, ¿no? No hay ninguna. Hay un único efecto, obviamente, que es si nosotros, uno de estos sistemas que están, como les mostraba, ¿no?, en la imagen, ¿no? No me gusta a veces, a ver si puedo. Ya me olvidé cómo era. No, me salí de la charla. Yo sigo compartiendo, pero a ver si no demoro mucho. Esto es lo que quiero hacer. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, si uno está en este sistema múltiple que les mostraba, cuando uno ve una única estrella y cree que es una sola, ¿no?, porque realmente no está pudiendo resolver, claro, esta estrella es una estrella rara porque parece brillar mucho o tener algunas cosas raras que se solucionan cuando uno empieza a resolverla en más de una, ¿no? Entonces, bueno, claro, ¿por qué esta estrella tenía algo raro? Bueno, porque era lo que estaba mirando era la mezcla ¿no?, de otras tres. Entonces, eso sí puede engañar, ¿no? Y se ve cuando uno mira los espectros, ¿no?, la información en distintas frecuencias detalladas. Si uno mirara esta única estrella, diría, bueno, pero qué raro, tiene líneas. Tiene características de una estrella y estoy inventando porque no lo sé si es esta, de una estrella típica de 20 masas solares, pero tiene unas líneas raras que también se ven en una de 10. ¿Por qué veo esas cosas? Y bueno, muy probablemente es porque estamos viendo todo junto. Pero salvo eso, no, o sea, como digo, se influencian entre sí, los sistemas cerrados generan, hacen...
modifican los tiempos de evolución, modifican algunos detalles finos de la evolución. Hay un grupo de trabajo, a menos que, o sea, en todos lados, pero hay un grupo de trabajo muy fuerte en la Universidad de La Plata, ¿no? En el instituto, donde que realmente se especializan en eso, ¿no? En cómo afecta, cómo se retroalimentan, ¿no? las compañeras en ese proceso evolutivo, ¿no? O sea, el hecho de que, de que una esté como calentando a la otra en alguna cara, o sea, es interesantísimo, pero es un trabajo arduo. Bien, acá tenemos otra pregunta que me parece muy interesante. ¿Que el Sol tenga una compañera o no, modifica las teorías de origen del sistema solar? No, o sea, bueno, creo que el ejemplo más interesante es este que les mostraba, ¿no? Al final. O sea, todo funciona, o sea, todo funciona bien. O sea, la teoría, o sea, obviamente, si, este es el típico ejemplo, si tuvo una compañera en esas etapas tempranas, lo que esta gente propone es que sí, que lo afectó, ¿no? O sea, pero como decimos, o sea, hasta dónde podemos saber realmente, como digo, es la chance de tener hoy, o sea, que siga estando ahí, es prácticamente cero, ¿no? O sea, y como decía, la única chance de esto, como le decía al principio, que están buscando, estaremos hablando ahí sí de una estrella muy débil, o sea, de muy baja masa, que está muy lejos como para que no la pesquemos. Entonces, a lo que es la evolución final del sistema solar, o sea, lo que conocemos hoy en día, no hay compañera que esté afectando para nada, ¿no? Pero sí, o sea, la pregunta por eso está muy bien. O sea, lo que sí tiene es que obviamente es que, como les decía al principio, como esa probabilidad de encuentros y de pérdida de esa compañera es tan alta en esa edad temprana, o sea, si no la tenemos ahora, duró poco. Pero aún así, bueno, esta gente propone, propone que haber tenido está influenciando algún detalle fino, ¿no?, de lo que se está pudiendo medir ahora, y habrá que estar atentos, ¿no? O sea, yo puedo comprometer a estar atentos a ver si este grupo publica algo, ¿no?, en los próximos años, porque más ellos propusieron algunas hipótesis para chequear con datos, con nuevas observaciones que querían hacer, así que hay que tener las antenas apuntadas a ver qué dicen, ¿no?, de algo nuevo. Hay que, sí, bueno, no tenía otro comentario, pero sigamos con preguntas para no irnos de largo. Sí, siguen llegando las preguntas, acá hay como una propuesta. Preguntan, ¿se observó algún sistema binario cuya componente principal sea como el Sol acompañado por una enana marrón o con planetas similares al nuestro? Sí, o sea, es interesante porque no tengo el detalle acá, pero recuerdo que hace años se hizo una campaña, ¿no?, cuando venía esa carrera entre todos los observatorios del mundo para sacar la primera foto de un planeta extrasolar. Prácticamente, ¿no?, las estrellas que se buscaban eran estrellas de tipo Sol, ¿no? En este caso están buscando planetas, ¿no? Dicen, bueno, si una estrella tipo Sol, ¿no?, como el nuestro, tiene planetas, bueno, ¿dónde vamos a ir a buscarlas? Y busquemos estrellas de tipo Sol. Y fue interesante, o sea, era un instrumento, estos coronógrafos, ¿no?, instrumentos que tapan la luz de la estrella y nos permite ver qué hay alrededor. Y buscaban planetas y encontraban enanas marrones, ¿no? O sea, hubo varios sistemas binarios nuevos, ¿no?, descubiertos por este equipo que buscaba, buscando planetas. Así que sí hay, por eso es que, por eso esta hipótesis que, ¿no?, que les mencionaba, ¿no?, en un momento de la gente que salió a buscar, ¿no?, esta gente que se puso a buscar enanas marrones, ¿no?, como compañeras de nuestro Sol, no lo hizo porque, ¿no?, porque
porque se les ocurrió de la nada, ¿no? Es precisamente porque hay sistemas de ese tipo, ¿no? Hay ejemplos de eso, así que sería algo, es algo esperable, ¿no? O sea, tanto como sistemas de estrellas solares y otro y otra estrella de masa comparable, ¿no? O sea, la estadística de lo que se llama la relación de masas, ¿no? De los sistemas binarios, hay sistemas desde estrellas prácticamente idénticas, ¿no? Al menos en masa, ¿no? Dos estrellas iguales, hasta compañeras que tienen la mitad, la cuarta parte, la décima parte, o sea, hay todo un menú infinito, ¿no? De distintas configuraciones de sistemas binarios. Y también sobre el tema de planetas y masas, hay una pregunta que dice, ¿hay alguna proporción entre la masa de los soles y los planetas que la orbitan? Es un dato complicado. Lástima, justo el otro día estaba escuchando una charla que alguien hizo como un relevamiento entre distancias a la estrella, ¿no? O sea, recopilando todos los exoplanetas conocidos, ¿no? Y había un diagrama sencillito de tamaño de masa de planeta, o sí, tamaño, masa de planeta y distancia a la estrella, ¿no? Y era interesante porque, si uno miraba la distribución que tenía, ¿no? En ese plano, realmente hay un sesgo muy fuerte, ¿no? O sea, un sesgo muy fuerte a que todos los que observamos en general son planetas muy grandes, ¿no? Prácticamente, comparables, ¿no? A nuestro Saturno, a nuestro Júpiter, de los más pequeños, y bastante alejados de la estrella central, ¿no? En su mayoría. Entonces, pero lamentablemente ese sigue siendo es como un sesgo de detección, ¿no? La estadística sobre los planetas extrasolares que tenemos tiene ese sesgo, porque para que lo podamos ver, ¿no? O porque lo vemos en una imagen, o porque ocultan, o porque hacen un tránsito detectable, o porque la afectan a la estrella en su velocidad radial, ¿no? De manera que nosotros podamos verlo, ¿no? Eso tiene ese sesgo, ¿no? No sé si lo comentaba, ¿no? En otra charla, o sea, si alguna estrella tiene un planeta como el nuestro, realmente con nuestra masa y a la distancia a la que estamos, o sea, no hemos encontrado ninguno de esos, ¿no? Pero realmente si uno mira es que estamos pudiendo encontrar los más grandotes, los más brillantes, los que más se notan, ¿no? Uno espera que a medida que vaya mejorando la instrumentación o tengamos mejores telescopios más potentes o mejores instrumentos, sobre todo, ¿no? Para poder detectar, o sea, piedritas tan minúsculas como nosotros, comparado a nuestro Sol, empiecen a aparecer más, ¿no? Pero desde el punto de vista de, bueno, nosotros somos la prueba viviente de que se pueden, ¿no? Y desde el punto de vista de las teorías de formación planetaria, el sistema solar como el nuestro se puede reproducir, ¿no? Tranquilamente. Justo recién dijiste algo que me daba pie para una de las preguntas. ¿Las observaciones de WISE ya descartaron la totalidad de objetos o aún resta mapear parte del cielo? ¿Avanzará a través del James Webb la búsqueda de candidatos? ¿Hay programas concretos asignados? Hay varias. Vayamos en distintos rangos. Es interesante, o sea, del punto de vista de si queremos buscar, ¿no? O sea, alguna compañera al Sol posible, necesitamos de sí o sí cualquier telescopio que haga relevamiento completo del cielo, porque hasta, ¿no? Mientras no tengamos, como pasó, ¿no? Como cuando se iban descubriendo, ¿no? Urano, Neptuno, o sea, diciendo, bueno, la teoría dice
que si hay un, ¿no? Que si hay tal, si hay una compañera, la deberíamos encontrar en tal lugar. Ahí podríamos ir a apuntar con un telescopio, pero mientras no sabemos en dónde está, tenemos que buscar, usar datos como WISE, ¿no? Como decía al principio, que miró todo el cielo, ¿no? O gran parte del cielo. Entonces, ahí podemos ir a hacer búsquedas. Hay un... Hay un dato, ¿no? Que no sé si se llega a ver en la imagen, ¿no? Pero es, que es algo que uno siempre lo menciona, es el ruido asociado, ¿no? a cualquier medición, ¿no? Entonces, lo que puede mejorar a medida que mejoran sobre todo los instrumentos u otras campañas o un telescopio más sensible que WISE es que las incertezas que uno tiene al medir cualquiera de estos parámetros se reduzcan. Entonces, vamos a poder hilar cada vez más fino y poder encontrar, por ejemplo, más objetos que cumplan la condición que debería tener una enana marrón compañera del Sol. Por eso es que uno no dice, ah, bueno, si WISE no la encontró, no va a estar. No, o sea, la respuesta es hasta donde WISE puede ver, no está. De todos los mejores candidatos que podemos sacar de esto, ahí no hay, ¿no? Entonces, y por eso siempre, por eso lo recalcaba, ¿no? Este tema de mirar todo el cielo versus, por ejemplo, el James Webb, ¿no? O sea, el James Webb como el Hubble, como la mayoría de todos los telescopios especializados, ¿no? En órbita o terrestres, o sea, estamos mirando una porción del cielo, pero minúscula, ¿no? O sea, aún los mejores, ¿no? Con esta calidad de imagen estamos viendo, el campo de observación son 50 segundos de arco, 90 segundos de arco, eso es todo lo que vemos, ¿no? Entonces, con ese, ¿no? O sea estamos como, nosotros tenemos que saber a dónde ver. O sea, por eso le digo, en ese sentido, decir, bueno, o sea, pescar una enana marrón que fuera compañera del Sol, bueno, si existe James Webb, seguro que la podría ver. El asunto es que no sabemos a dónde mirar, ¿no? Si hay alguno, como les digo, si en algún momento WISE o alguna versión nueva de WISE detecta algún candidato que valga la pena, sí, cuando uno tiene esa estrella que es candidata y que vale la pena, ahí sí uno puede decir, bueno, vamos a mirarla, ¿no? Con el James Webb y vamos a sacarnos la duda, ¿no? Pero sí, seguramente, si esta gente hubiera chequeado de los datos y hubiera dicho, uy, esta estrella es una buena candidata porque de lo que tenemos de información vale la pena, seguro que ya tendrían un turno en los mejores telescopios del planeta o en órbita para hacerle estudios detallados. Pero bueno, ellos mismos se dieron cuenta, ¿no? Que no valía la pena. Pero sí, como por eso digo siempre, estamos abiertos a, o sea, no hay, o sea, siempre va a haber un grupo de astrónomos interesados en testear cuanto instrumento nuevo aparezca para ver si hay alguna compañera perdida por ahí. Chances hay. Así que seguramente con todos estos avances veremos. Sí, seguro hay un, o sea, no lo que no quise decir antes, pero como comentario, había un trabajo que salió también a fines del año pasado de gente que está buscando, no la compañera, pero está buscando estrellas que, o sea, estrellas como las llamaba como si fuesen, ¿no? Hermanas, pero no por sistema binario, pero sí de ese cúmulo, ¿no? Que les mencionaba hace un momento, de gente que está buscando estrellas con las mismas metalicidades y las mismas y cinemática que sugiera que pueden venir de ese cúmulo de donde nació el Sol, ¿no? Y encontraron, hay un candidato, hay todo un trabajo publicado sobre eso, pero, o sea, si bien la llamaba, si bien el título era un poco como para atrapar incautos, y yo caí y me lo leí. No, porque hablaba de la estrella hermana del Sol, pero realmente se refería a hermana como más como primo, ¿no? Que nació en la misma, en el mismo, como un vecino, ¿no? Como nació en el mismo barrio. Pero,
pero no como compañera realmente. Hay otra pregunta que me parece también interesante. ¿Cómo orbitan los planetas en sistemas de más de una estrella? Ah, sí, está bueno. En esos casos siempre deberían orbitar como en órbitas comunes al sistema, ¿no? Bien por afuera. O sea, no hay forma que un planeta resista en alguna configuración, ¿no? Son los planetas, como todos, son como pequeñas, ¿no? Partículas casi de masa despreciable, ¿no? Comparado a las estrellas. Entonces, la chance de que haya, por eso se daría más en estos, como les contaba, esos sistemas bien cerrados con las estrellas orbitando una alrededor de la otra, una órbita bastante cercana, y entonces un planeta que esté lo suficientemente lejos como para que esas dos estrellas que están orbitando en orden de cuenta actúen como si fuese un gran sol, ¿no? Todo bicho que se acerque un poco a eso va a tener la órbita perturbada y en poco tiempo se fue para algún lado, o cayó o se perdió. Esta otra, a ver, ¿se sabe el porcentaje de estrellas binarias que hay? Ajá. Sí, hay números, pero, por ejemplo, como les digo, o sea, y siempre depende también mucho de las masas de las estrellas. El porcentaje de binaridad, por ejemplo, en el área en el que nosotros trabajábamos, seguimos trabajando, pero o sea, el último trabajo que publicamos hace un tiempo era realmente la tasa de binaridad en estrellas muy masivas es realmente del 95-100%. O sea, nosotros testeamos lo que llaman, ¿no? Probar la hipótesis de que todas las estrellas masivas son binarias, y eso funcionaba perfecto para lo que nosotros veíamos, ¿no? En esos cúmulos jóvenes. Ahora, las estadísticas, ¿no? Porque es difícil detectarlas todas, pero realmente las estadísticas como que arrancan desde ese valor muy alto, y a medida que nos vamos a estrellas de masas más bajas, ese porcentaje va bajando ligeramente. Siempre hablando de cúmulos, ¿no? Donde se pueden estudiar, o sea, todas las estrellas. Para estrellas de tipo solar, las observadas y testeadas, estamos hablando así de una probabilidad del 50-60%, ¿no? Y eso va como gradualmente descendiendo, desde 100 a 50. Pero es una estadística difícil, ¿no? Realmente de hacer, porque, sí, como les decía, o sea, si la configuración geométrica no ayuda, podemos estar mirando una estrella, un sistema binario, y creer que es una sola. Siguen acá planteando la posibilidad quizás de una enana marrón. Tenemos otra pregunta que dice, comparativamente, ¿cómo alternaría la masa de nuestro sistema solar con enana marrón y sin ella, comparado con otros sistemas donde ya se la haya observado? Sí, no sé si termino de entender la pregunta. Sí, la verdad que... A ver, ¿me la lees de nuevo? A ver si me quedé. Comparativamente, ¿cómo alternaría la masa de nuestro sistema solar con enana marrón y sin ella? Sí, por eso, o sea, que yo después puedo... pero, o sea, la masa del sistema solar es la masa de nuestro Sol más un diferencial, un bonus. Por eso digamos que me cuesta entenderlo, o sea, el sistema solar es prácticamente, ¿no? La masa del Sol, un poquito que le sumara Júpiter, ponele, y no hay mucho más, ¿no? Así que, o sea, obviamente si hubiera otra estrella, la masa de ese sistema sería fuertemente la masa de las dos estrellas. Pero no hay, es como te digo, o sea, estamos hablando, ¿no? Estas búsquedas, como les comentaba, o sea, si hay una enana marrón como compañera, tiene que ser un sistema realmente muy, muy lejano, ¿no? O sea, porque no hay evidencia hoy en día, ¿no?
como decimos, no hay ninguna evidencia de o sea, es la presencia de una compañera que se manifieste en el movimiento de ningún objeto del sistema solar, ¿no? ¿No? Pues, como decía, como postulan, ¿no? Fíjense, o sea, si una compañera que haya estado nada en los primeros 100 millones de años dejó un rastro, si estuviera permanentemente estaría haciendo estragos en el sistema solar. ¿No? Si estuviera lo suficientemente cerca como para afectar, sería todo un descalabro. Acá nos dejaron otra. La búsqueda no tendría que estar mayormente orientada a mapear volumen de objetos en la nube de Oort para ver las perturbaciones en dichos objetos, ya que las distintas longitudes de onda no dio resultado. Sí, bueno, o sea, bueno, el problema que tiene la nube de Oort es que es una nube, ¿no? O sea, son volúmenes de cielo enormes, ¿no? Y eso no es, o sea, no es sencillo, ¿no? De mapear, o sea, todos los objetos de la nube de Oort, o sea, cuál es su dinámica, ¿no? En general, de esto que les mencionaba, ¿no? De sobre el final, o sea, de los que hay, se analizan, ¿no? Como estadísticamente esos, o sea, eso, son todos comportamientos hoy en día estables, ¿no? Entonces, no hay forma de, o sea, no hay perturbaciones hoy en día que sugieran eso, ¿no? Es un poco relacionado, ¿no? Como con lo que se preguntaban antes, ¿no? Hoy en día, ¿no? Como somos sistemas, ya somos un sistema perfectamente, o sea, cerrado como con una única estrella, ¿no? Como podemos seguir buscando, como decía siempre, estrellas, compañeras muy débiles, lejos, en esas órbitas muy lentas, ¿no? De manera de que no nos afecte a nosotros, ¿no? Y nuestro entorno alrededor del Sol. Capaz que a veces podría... A ver si puedo volver a comer. Y volví. Esta imagen. ¿No se puede ayudar? ¿No? Si pensamos, ¿no? Como les decía siempre, ¿no? En esta imagencita, ¿no? Esta imagen del sistema, ¿no? De un sistema binario, ¿no? Recuerden que, como les decía otra vez, cada uno de estos puntitos no es la estrella, es el disco en sí. O sea, es cada uno de estos tiene tamaños de un sistema solar completo, ¿no? Entonces, o sea, como decía muchas veces, o sea, si estamos pensando en compañeras de este estilo, ¿no? Y precisamente mucho más masivo, o sea, esa compañera está lejísimo, ¿no? Como para perturbarlo, ¿no? Perturbar al Sol. Acuérdense que lo que esta otra gente propone es un sistema mucho más cerrado, que se molestaban entre sí y luego fue eyectada. Pero si estuviéramos en una configuración hoy en día estable, porque el Sol tiene, ¿no? 4.500 millones de años, si eso es lo suficientemente la compañera estable como para sobrevivir ahora, yo imagino que tiene que ser un objeto muy débil, o sea, muy poco masivo y estar muy, muy lejos, ¿no? Como para que a nosotros, ¿no? nos esté molestando. Quedan las últimas preguntas. Voy a hacer una que hicieron más al principio, que había que ver ahí colgadita. Cuando hablamos de gas frío o caliente, ¿de qué temperaturas hablamos? Cuando hablamos de... ¿Gas frío o caliente? Bien, está, por cierto, acá era de las del principio. Sí, son muy pocos grados Kelvin, ¿no? Son 10 grados Kelvin. O sea, eso es frío, ¿no? O sea, porque... O sea, cualquier, o sea, no, el problema en ese gas, ¿no? Es que realmente una de las fuentes, ¿no? De que sostiene, ¿no? Una nube de gas como tal es su propia presión, ¿no? Una presión térmica. Entonces, realmente para llegar a esos niveles de colapso, ¿no? Realmente tiene que estar a temperaturas bajísimas. Y eso es lo que hace que,
que se pueda, ¿no?, estudiar solamente con, también, ¿no?, con longitudes de onda de radio, ¿no? Porque uno es el hecho de poder ver adentro y otro es el hecho de que son esas las energías que se manejan son muy chicas, entonces vemos las moléculas por pequeñas transiciones entre niveles de rotación o de vibración, son transiciones de muy, muy baja energía, ¿no? Precisamente porque es un gas, o sea, es un gas tremendamente frío. O sea, cualquier temperatura, obviamente, o sea, en ese nivel a lo que hablamos, ¿no?, de formación estelar, son así decenas de Kelvin, no mucho más que eso, porque ya fuera de eso, no tendríamos colapso, ¿no? Hay un fenómeno muy interesante que es, por eso es que cuando uno lo ve en detalle, ¿no?, las nubes moleculares tienen como distintas capas, ¿no?, con distintos tipos de moléculas que son las que van haciendo como de apantallamiento, ¿no? O sea, son esas moléculas más de las capas externas las que tienen que absorber, ¿no?, que se encargan, ¿no?, de absorber todo ese tipo de radiación que podría calentar la parte más interior. O sea, son distintos, y todo eso está envuelto por una nube atómica, ¿no?, con distintas especies atómicas que también se encargan, ¿no?, de enfriar, de emitir radiación por métodos de, se llaman métodos de enfriamiento muy eficientes, ¿no? Porque si no, o sea, la nube tiene que ser capaz de enfriarse más rápido de lo que se está calentando porque radiación le viene siempre, ¿no? Vieron recién, o sea, esas regiones de formación estelar están llenas de estrellas jóvenes que emiten muchísima radiación. Entonces, por suerte hay mecanismos, ¿no? Por suerte sí, o sea, están ahí, ¿no? Digamos, pero hay mecanismos especiales de lo que se llama de apantallamiento, ¿no? De poder bloquear esa radiación para que se sigan formando estrellas. Nos siguen llegando las preguntas. Veo que la gente está muy entusiasmada, todos quieren encontrar a la compañera del sol. Acá sí, todos queremos. Sí, sí. Acá hace una pregunta muy interesante, dice, si el sol tuviera una compañera con algo de masa, ¿sería posible que existieran cuerpos troyanos en los puntos de Lagrange? ¿Se podría deducir, descartar una órbita ante la aparición de estos cuerpos? Bueno, ahí me estoy, estoy un poco así pensando en el aire, pero, o sea, como dice, si ya es difícil ver una estrella, ¿no?, de baja masa, pues, o sea, le siento que no la vemos, o sea, la chance de ver algo, de ver objetos en esos puntos de equilibrio, serían, me imagino, ¿no? O sea, imagino que serían objetos, ¿no?, de existencia totalmente teórica, ¿no? No los podríamos llegar a ver jamás, ¿no? O sea, si nos cuesta ver, o sea, una estrella que brilla, ¿no?, propio, objetos a esa distancia, es realmente imposible de verlo. O sea, una vez que uno pone una configuración, ¿no?, la configuración de tres cuerpos, ¿no?, es decir, bueno, dos cuerpos y un objeto en esas zonas de equilibrio, si estuvo ahí en algún momento, se va a quedar, ¿no? nadie lo saca, pero de ahí a que podamos verlo es, me imagino, ¿no?, así, imagino rápidamente es difícil, nos cuesta ver los que están alrededor nuestro, ¿no? Imagínate ver alguno que esté en algún sistema, algunos parsecs de distancia, ¿no? Es difícil. Bueno, y para ir cerrando, algunas de las preguntas que dejaron más o menos ya se fueron contestando. Vamos a hacer la última. Si la explicación de la paradoja de Fermi es la hipótesis de Tierra rara, ¿esto no explicaría por qué el Sol no tiene una compañera? No estoy al tanto de eso de lo de la Tierra rara. No sé si vos lo conocés. No, tampoco. Por eso me pareció interesante. Sí, hay veces que, bueno, capaz que es algo mío con los nombres de las paradojas. Bueno, puede ser, no sé si
está apuntado al hecho de que, nosotros seamos, de que la estrella, que el Sol sin compañera sea rara. O sea, creo un poco va eso a la estadística que se conoce de estrellas de tipo solar ya fuera de cúmulos, ¿no? En los alrededores o en zonas cercanas a la nuestra. Como le decía, no es que seamos tremendamente raros, o sea, para estrellas del tipo de nuestro Sol, a la edad del Sol, hay una chance de casi 50-50, o sea, la mitad de las estrellas como el Sol tienen compañera y la mitad no, así que no somos raros en ese aspecto, si es que eso está vinculado al techo de que exista, o sea, de la necesidad de que la estrella sea sola para que haya vida en la Tierra, ¿no? Si va apuntando a eso, si el efecto de binariedad, si la presencia de binarias afectara la chance de tener vida en un planeta alrededor de ese sistema, si es que eso pasa, bueno, nos reduciría la muestra a la mitad, es decir, tachemos todos los sistemas, todos los soles que son de A2 o más, y nos quedamos con una muestra lo suficientemente grande, ¿no? Justo el otro día estaba en una charla, ¿no?, interesante, que justo en otras preguntas, la charla que di, que surgió esta pregunta, ¿no?, de siempre, que se puede retomar en una charla puntual de eso, ¿no? La paradoja de civilizaciones o no, es, para mí es un tema temporal, nada más. Pero creo que si nos ponemos a hablar de eso, nos vamos a las 10 de la noche. Podemos, si les parece, puedo armar algo al respecto, si a todos les interesa. Tengo muchas cosas sueltas al respecto, estaría interesante hacer una charla, una mini charla para introducir el debate sobre por qué estamos solos. Sí, sería muy interesante. Bueno, les pedimos disculpas a los que quizás no se nos haya pasado alguna preguntita, más o menos las que quedaron se fueron contestando entre la charla y las preguntas. Igualmente la charla queda acá en el canal de YouTube, la pueden volver a ver, a repasar. Así que, buenísimo. Bueno, les agradecemos. Si sigo compartiendo, lástima no puse, sí. ¿Se ve lo que estoy mostrando ahora? Sí, se ve todo. Buenísimo. Sí, no, está a propósito, o sea, lo que es las transparencias más algún texto acompañante lo voy a subir en esta paginita de Facebook, creo que se las había pasado la vez pasada. Sí, la vez pasada, sí me acuerdo, Astromaníaco. O sea, mi idea es eso, lo voy a subir ahí, y si quieren ahí seguir con algunas preguntas, uh-huh. Pedir, siempre digo lo mismo, hasta ahora nunca se anotó nadie, pero si la gente empieza por ahí a tirar temas que les interese. Esta charla surgió justo a raíz de gente, de aficionados, gente que le interesaba, como le digo, cada vez que hablaba yo de mis binarias masivas, me hablaban, y el sol. Un día dije, vamos a hacer una charla de eso, a ver qué hay hasta ahora. Así que si se aparecen muchos interesados en algún tema, ya vamos juntando para la próxima. Acá te dice Maximiliano en el chat de YouTube, queremos esa charla de por qué estamos solos. Muy bien. Vale, voy a armar eso. Sí, pero la otra vez se armó una discusión interesante con eso. O sea, porque yo creo que estamos solos. Nosotros y el sol. Exacto. Sí. O sea, nosotros como... No, pero es interesante. Es una combinación de astronomía y filosofía, ¿no? Pero podemos hablar de los argumentos astronómicos para eso, y ahí lanzamos el debate y todos opinaremos. Muy interesante. Bueno, vamos cerrando. Te agradecemos muchísimo tu disposición. Te esperamos pronto, ya sea por YouTube o allá en la asociación en Parque Centenario. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado muy entusiasmados participando. Sí. Exacto, muchísimas gracias a todos los que preguntan, ¿no? Es lo mejor, ¿no? La mejor devolución cuando uno da una charla es que empiecen a aparecer las preguntas, ¿no? Así que eso es lo más rico, y para eso es que uno le dedica este rato, ¿no? Para interactuar. Así que bueno,
Buenas noches a todos y los esperamos en la próxima. Buenas noches.